2018, del último que recibimos de la federación y fueron esos proyectos de concreto hidráulico. Y sí, llegó recurso en aquel tiempo para todo lo que es casi el 100% de concreto hidráulico en Los Pericos. Llegó el recurso en aquel tiempo para lo que es el tercer anillo, los dos tramos que hicimos de lo que es el distribuidor vial a lo que es la entrada a Villas de Nuestra Señora y la parte sur. Desde ese momento dejó la federación de mandar recursos para este tipo de infraestructura que es muy necesaria para todos los municipios. En las administraciones anteriores llegó presupuesto que hicieron muchas calles de concreto hidráulico, pero fueron gestionados por diputados en ese momento. ¿Cuándo? Las cantidades pues, no las conozco, pero sí les puedo decir que hay diputados que yo trabajaba en aquel tiempo como Fonatur Constructora, me daba cuenta que había diputados que llevaban a sus municipios 1,000 millones de pesos para concretos hidráulicos. Todo dependía de la gestión que el diputado hacía en su momento ante la federación. Bueno, creo que las gestiones que hace el licenciado Tere Jiménez son muy adecuadas. Ha tocado puertas de Hacienda, no únicamente estuvo ella con la unidad de inversión, que fueron los 600 millones que estuvimos a punto de jalar. Yo creo que se le presentó a la unidad de inversión esos 600 millones, nos los habían avalado. Desafortunadamente esos fideicomisos, pues el presidente de la República los mandó a otro lugar. Yo creo que decisiones que toma el presidente de la República, ella está tocando ya puertas directamente al SAT, ha estado en Palacio Nacional tocando puertas en Hacienda. Yo creo que es una persona que cada vez que va a México toca, pues ahora sí, fibras muy sensibles del recurso ante la federación.